día de hoy adivinaron otra reacción de NewJeans. Esta ya sería la cuarta, ya reaccionamos a Super Shy, a NewJeans, a ETA y esta vez les traigo Cool With You. Yo les dije que iba a reaccionar a todas las canciones del EP y estoy muy contenta hasta ahora. Ya vamos a la mitad. Estaba checando los comentarios de este video y me di cuenta que aparece Hoyeon, la actriz del Juego del Calamar, esta modelo tan hermosa y popular en Corea, pues hace que me dé curiosidad verlo. Tenemos el Side A y el Side B, tal como lo vimos en Dito, es como la misma canción pero diferentes versiones del video. Y en el Side B tenemos que también es con la canción de Get Up. Pero pues eso lo voy a dejar para otro video, hoy vamos a reaccionar al Side A. Y pues sí, la verdad les confieso que estoy muy feliz porque hay una posibilidad de que sí vaya a ir a Music Bank y va a ser la primera vez que NewJeans se presente en México. Entonces no sé, o sea, siento que es como un plus el hecho de saber que puede ser que las vaya a ver en vivo, me emociona mucho. Por favor, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajito y vamos a comenzar. Creo que llego un poco tarde a reaccionar a este video porque aquí dice que salió hace 5 días, pero pues miren, más vale tarde que nunca. Ahí está. Va siguiendo a una mujer, ella va de blanco. Y Hoyeon va de negro. Muy cinematográfico todo. Interesante. Vi un meme que decía que Hoyeon se parece a Nicki de Enhypen y ya no lo puedo dejar de ver. Como que sí, sí se parece. Nada que ver con el video, pero tenía que decirlo. La música como melancólica. Y ahora va siguiendo a alguien más. Cool With You. Aquí tenemos piano. Como he dicho, en muchos de mis videos tenemos como esta misma base, pero por lo que estoy escuchando siento que esto va a tener como un poquito más de techno y como synths. Y pues sí, R&B, me gustan mucho las voces. Le subí el volumen como para escuchar mejor. ¿Será como algo de ángeles y demonios? Tal vez. Me gusta. Wow. Es que cada canción se parece, pero a la vez es diferente. El coro me gustó bastante. Voy a regresar un poco. Esa pintura, o sea, yo supongo que tiene que estar llena de simbolismo para el concepto. Y me encanta ese tipo de pinturas. Está muy padre. Ya como que se obsesionó con el chavo que vio en el museo, ¿no? Otra vez viendo la pintura.
Es que ahí parecen ángeles. O sea, realmente sí es el concepto, wow. O sea, ellas como que sí la pueden ver a ella. Y me encanta esta técnica que hacen. O sea, que es como muy suave. O sea, cantan, pero a la vez es muy suave. Se siente muy bien escuchar eso. Sus voces. Oh, wow. Sí, o sea, ella no existe. O sea, sí existe, pero no la pueden ver los humanos. Hay una película que es de un ángel que se enamora de un humano, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ese es como el mismo. Es la thumbnail del Side B. ¿Será como la continuación de esta historia? Porque literal esa es la portada del otro video. Ven, ahí está. ¡Wow! Ahora realmente tengo muchas ganas de ver el Side B. Pues sí, lo que yo entendí fue lo que fui como explicando a través del video, que es como un demonio, ángeles y demonios, inspirado en esta película. Y la canción también increíble, muy de mi agrado. Por favor, esperen los videos que faltan. Y pues espero que este les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse. Eso me ayudaría mucho. Y yo los veo en el siguiente video. ¡Bye! 이라는 건 점점